Son las 5 y 13 de la mañana. De acuerdo al geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, en el Perú se pueden identificar 8 regiones naturales conforme a sus pisos altitudinales, a los cuales les corresponden determinadas características climáticas, de relieve, flora, fauna y recursos. Así tenemos la costa Ochala, desde la orilla del mar hasta los 500 metros de altura. Yunga, desde los 599 a los 2300, ubicada en la parte occidental baja de la cordillera de los Andes. Quechua, entre los 2300 y los 3500 metros. Suni Ojalca, entre los 3500 y los 4000 metros de altura. Puna, entre los 4000 y los 4800 metros. Janga o cordillera, desde los 4800 hasta los 6768 metros sobre el nivel del mar, que es la altura del Nevado Huascarán. Selva alta o ruparrupa, entre los 400 y 1000 metros en la parte oriental de los Andes. Y selva baja u Omagua, que sería la llanura amazónica ubicada entre los 80 y 400 metros sobre el nivel del mar. Parado un momento para estirarnos, para despertarnos un poco, porque ya la altura y la falta de oxígeno se siente. Ya hemos tenido unos momentos un poco adormitados. Kate me menciona la yareta. Es una planta de zonas muy altas. Y es una especie protegida porque se usó mucho como combustible. Se usaba mucho para prender fuego. Son miles de plantitas. Miles de plantitas pegadas. El estar tan pegadas hace que sobrevivan al clima de la puna. Porque se protegen, se calientan entre ellas. Si no, no podrían sobrevivir. Bueno, ver yareta y ver ichu nos dice que ya estamos en la puna. Hay que subir con mucho respeto. En la región puna podemos encontrar a los auquenios, tanto de los especímenes silvestres como la vicuña y el guanaco, como los domésticos, que son la llama, la alpaca y el híbrido llamado guarizo.
que llenar el tanque. Así que un caldito siempre cae bien. Hemos decidido subir con las motos hasta la entrada del volcán. Vamos a ver si es posible. Y hay más espina por acá. Encontramos la entrada del volcán, pero fue su aventura más. Por ahí. Estoy muerto. Después de habernos perdido, subiendo con las motos por una zona que era inaccesible, y tuvimos que detenernos porque habían puras espinas. Felizmente que de bajada no nos hemos caído, pero hemos tenido varios resbalones. Y ahora hemos tenido que subir caminando. Cansados, pero estamos adentro del cráter. Y lo que ven ahí, esa formación, fue una antigua arena de toros. Mirador de Antaimarca, vamos a ver. Estoy exhausto. Y no tengo piernas. Qué terrible estado físico tengo, es paupérrimo. Tengo 39 años, pero me siento como de 80. Si uno quiere viajar, también tiene que estar en buen estado, porque me perdería de muchas cosas si no camino. Ya me subí un volcán, ahora me estoy subiendo un mirador y la trepada es brava. Me faltan unos 10 minutos, 15 minutos más. Ya no jalo. Pero lo bueno es que aquí abajo hay restos arqueológicos. Parecen reservorios o quizás una ciudadela. No lo sé. Ya será cuestión de investigar. Bueno, voy a caminar la poca vida que me queda. Vemos lo que fue toda la erupción de quizás del volcán donde entramos. Ahí están los mellizos. Por ahí hay más. Thank you.
Bueno, a mojarse. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Agarran! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguanta! ¡Acelera, acelera! ¡Ya! ¡Estás bien! ¡Ya!